Bendito sea este momento en que me pude inspirar para escribir unos versos al santo sentimental de mi patria Venezuela, que lo sabe venerar con flores y con canciones presentes ante su altar. Ante su altar, José Gregorio bendito, alma digna de admirar, el médico de los pobres que ruegan por caridad, que se conceda el milagro de una justa sociedad. El hambre y seria se puede erradicar, cariño puede encontrar, donde la droga y el sexo no cumplan su plan voraz de vencer la juventud con su frenesí mortal, donde las leyes de Dios se cumplan con claridad, donde la justicia reine y triunfe la libertad. Tú que tienes en tus manos medicina y santidad, aplícala a los enfermos de cuerpo y de voluntad, para que mi patria cambie y unida pueda rezar por tu beatificación, que es toda una realidad. Amén, y se cumplió. Años después recibí esa buena noticia. ¡Beatificaron al hombre! ¡Al momento! ¡Vamos con las palmas! Yo digo una cosa, ¿no? Una cosa es ser soñador, otra cosa es ser iluso. La fe no es un asunto de ilusión ni de sueños. La fe es un asunto de convicción sobre todas las cosas. A la ciencia nacional. Sí, nacional, pero nunca se apartó de su meta espiritual. Por eso fue a la Cartuja con el afán de estudiar la historia y la teología. Pero no pudo lograr convertirse en religioso al no poder superar las pruebas tan rigurosas que le exigían aplicar. Recetando a los enfermos de toda la capital, en esta labor honrosa y muy digna de elogiar, lo sorprendió un día la muerte haciendo la caridad. Fue José Gregorio Hernández, un hombre santo y cordial, estudioso y religioso, nadie lo puede negar, que en el cielo y en la tierra ya se ha ganado un lugar. Es el santo de mi tierra y bendito sea este cantar. Cumplida la promesa. Fui y vine, gracias a Dios. Nos agarró la pandemia en Perú. Y bueno, somos también sobrevivientes, mi esposa y yo, que fue compañera inseparable en ese viaje. Luego me tocó ir a Ecuador. Y en todas partes que uno decía, Trujillo, ah, esa es la tierra de José Gregorio Hernández. Lo decían los peruanos, lo decían los ecuatorianos, lo dicen los colombianos. Este es el rangeliano más famoso, sin duda, pero se ha sabido ganar esa fama. Apunta sobre todo de un buen ejemplo, porque apartando a un lado, por cierto que la primera canción con que comencé el show es de mi buen amigo, ya fallecido, Ezio Alí Barrios, cantante, compositor, cristiano evangélico, que compuso esa canción. No es cuestión de religiones tampoco. El asunto de fe trasciende todas esas cosas. Que cada quien busca su manera, su camino de acercarse a Dios. Es valedero, cómo no, por supuesto. Pero hay una palabra, hay una guía, que quizás es el libro que menos leemos siempre. Se nos va el tiempo en tantas otras cosas. Maestro.
Ok, vamos.